Kitzel wie die Bocha. Kitzel to die Droma. Papuschka. Papuscha. Papuccia. 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 Papuscha. 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 Papucha. Papusa. Papuska. Papucha. Papusa. Papuska. Papuska. Papusa. Pero, ¿quién es Papuska? Conocida por el nombre de Papusha, que quiere decir muñeca. Es una mujer gitana polaca. Ella quería aprender a leer y a escribir. Niña con 15 años se estaba enamorada de un niño de 15 años. Sus padres tener de casarse con el chico de su misma edad, la casaron con un viejo y tuvo que y no quiso tener hijos. Claro, pues luego ella en un conflicto de cuando la guerra en un pueblito vio a un niño huérfano que se había quedado sin padres y se lo llevó con ella, lo adoptó y lo crió ella. Cuando ella se casó, acompañaba a su marido cantando sus propias canciones. Ella cantaba canciones melancólicas y de nostalgia, donde hablaba de gente que se encontraba en el camino. Sus poemas eran de cuando huían de los alemanes. Su poema más famoso fue Lágrimas de Sangre. Su libro más importante se titula Enterrarme de pie. Nadie se comprende. Solo el bosque y el río. Un poeta quiso publicar sus poemas, pero ella no quiso. Pero lo hice de todas formas. Y por rabia, todos los poemas que quedaron los quemó. El anciano la echó del campamento para siempre. Pasó 8 meses en el hospital. Mucha depresión. Pasó el resto de su vida sola. Murió en 1987 y nadie se enteró. La vida de Papuscha hoy nos transmite que hay que luchar por nuestros sueños, por lo que creemos. Y no rechazar a los demás por ser o pensar diferente. Sare Roma, Sare Roma, de la Sena, Sen Kimé.